Pues yo creo O que sea, de es. aficionados, güey. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Toño? Porque pues ¿Qué ya. onda, Soy? Ah, qué huevón, apenas va llegando. Bien, Soy. Bueno, no te quería decirte que no tan bien. He tenido una semana bastante, bastante ojete. Sí. ¿Por qué arrancamos No, pues es que este tema del Super Bowl me tiene tan angustiado. Te lo juro que todas las noches sueño algo de del Super juego. Bowl? Vamos. Y pues eso me tiene así un poco inquieto. Me imagino. Este fin de semana, el domingo 11, juega. ¿Quién juega? No, 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 no. Ni porque va a estar Taylor Swift te lo Sé. sabes, Para güey. que se enoje un poquito más. Juega su majestad, los 49ers, ¿contra quién? Contra los jefes de Kansas City. Hola, ¿sabes? Gracias por voltear para acá. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el puente? Productivo, Productivo. productivo, muchas notas, mucho chisme, ¿no? Mucho chisme. Otro miércoles, miércoles 7 de febrero, y pues arrancamos con nuestra transmisión. Y, oye, ¿por qué Lick ya no nos pone conteo regresivo? Que este Sí, pinche ya no programa, escuchamos a o Rock, de sea, hecho, a lo mejor pagamos ¿verdad? mucho, güey. Cada vez más barato, a lo mejor no. O sea, tenemos tres fans, pero son leales. Eso sí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Este programa cada vez se hace más del bienestar o qué? Es que es la austeridad republicana, güey. Y ya no alcanza para el conteo regresivo, Ya no ¿no? alcanza, güey. Ya, Ya, ya valió madre. sí, exacto. Ya no tenemos el 5, 4, ni la tablita esta que se corte, No, nada, ni nada, nada, nada. maquillistas, ni peinadores, ¿verdad? Para la siguiente Ya nos van a no pagar lo un doy. foco y. No, te cargo. Pues Pues bueno, bueno, vamos arrancando rápido. La ¿sí? nota muy importante, pues continúa la huelga de peluqueros en Zapopan. Vemos que el doctor no se ha podido cortar el cabello en no sé cuántos pinches meses. Hoy no me plancharon el cabello. Esperemos No, que. oye, y de Alex Lora, ¿qué me dices, güey? O sea, La traemos. chela Lora acá con la mata, todo lo Sí. que da. Doc, ya córtate esa greña, ya, por favor. O sea, al principio era como pedradas, güey. Güey, ¿qué onda con? ¿No te sientes O sea, hacia de entre ellos pedradas mismos? fueron a indirectas, de Atraída. indirectas ha ido aumentando el nivel, güey. Pero pues ya, ahora sí va, de hecho, güey, ya, por favor, güey. Tu greña está muy culera, muy asquerosa, güey. Ya, güey. Soy tú como la única mujer de nacimiento de este staff y programa. Ah, de nacimiento, más no de vida. Sí, no, no, ya sabes que Ah, ahorita bueno. todo se puede. Okay. ¿Te parece que me veo? ¿Yo quién soy para No, pues la juzgar? única mujer de nacimiento, lo pregunto Si como tú estuvieras mujer. en un piano bar. No, no, güey, también a dónde te vas. Oye, Espérate. ponme algo más Espérate, espérate. agradable, Un piano bar, 2:30 de la mañana. Andas así dolida, sentida. Y al otro lado de la barra, estás hablando sobre ves mi pelo. que el único cliente que llega. Joven, le No, por encargo favor, una chaleco, libre. es este cabrón con esa greña Chaleco, y te invita a un París de noche, ¿qué harías? güey, sí. ¿Sí? ¿Va para atrás? Chaleco, mándale un París a la dama y a mí tráeme un Bacardí. Ah. ¿Qué Y tanto Bacardí añejo agarra para que se vean. para que Bueno, barre? esperemos que los peluqueros salgan pronto de su huelga. Y si no, pues ahí tengo una maquinita, te la presto con mucho gusto. Lucita, te capacita ahí Nomás por te va el a salir el centro. cabello chino. Vamos a, ¿sabes qué? Vamos, ¿por qué no me acompañan a las estéticas estas del sol, güey? Ahí, por ejemplo, es Son buen lugar, gratuitas, güey, ¿no? Lucita, te capacita. La del Ajá, sol, hay sí, te otra muy capacita. famosa, no recuerdo su Se nombre, llama pero ahí Instituto del Sol, en el ¿no? centro, en la Sí. calzada, en 16 de septiembre, güey, hay muchísimas escuelas donde cortan el cabello gratis, güey. Wow, pero hasta allá no conozco, güey. Sí necesito No te alguien que preocupes, me yo te llevo. lleve. No, no, Ah, yo, o sea, si te corto la okay. greña, me cae que yo te llevo, güey, sin pedos. En el turibús, al menos para A ver, tener el recorrido siguiente por programa. ahí. Ahora, recuerdo, Toño empezó como ya tomando seriedad. La tocadera y Guanatos FM desde Las Vegas en el Super Bowl, para que no se pierdan Es correcto. las cápsulas y todo lo que grabemos, ¿no? Y yo desde aquí saludándolos. O sea, es que no viste pagar el pollero, ¿soy? Pues no, es que no Te sé lo nadar, no sé conseguimos, nevar. te lo conseguimos. Y No aparte, ahorita sé el río nadar. está bajito, o sea, Sí, está hasta no sé. fácil. Se puede pasar. Bueno, ¿qué tan bajito? Ya sabes que mi tamaño no es. No, pero pues unos flotis y vámonos. Eso sí, buen punto, Unos pero flotis y sí. de aquel lado nomás con un mecate y de volada. Pero bueno, no te quisiste No. arriesgar. No Y me gustan bueno, los chicken wings. arrancando con la frontera y arrancando de aquel lado de nuestro país. Pues, ¿qué onda con? La semana pasada platicábamos de Joe Biden, ¿no? El Así presidente de es. Estados Unidos, pues que se le veía mal en presentaciones, que de repente decía cosas sin sentido, Así es. que se había desorientado.
Y pues esta semana se aventó una, pues una, caray, pues bastante, bastante. ¿Penosa? Pues penosa. Fíjate, el señor Biden dijo que él se reunió en 2021, o sea, hace prácticamente 2 años, estamos en 2024 iniciando, con Mitterrand de Alemania, el presidente Mitterrand de Alemania. Sin embargo, este señor Mitterrand fue presidente no de Alemania, sino de Francia, y murió desde 1996. Entonces, está perdiendo lucidez. Sí, o sea, totalmente, es un tema ya, es un tema senil, o sea, es un tema propio de su edad. Como que está de moda, ¿no? Los presidentes seniles con problemas de lucidez se están poniendo de moda. Señor presidente Biden y agentes migratorios, quiero que sepan que el que está diciendo las cosas es el pinche güerito aquel. Para que lo identifiquen a la es aquel, no me lo dejen. Yo estoy con God Bless America, yo no quiero tener broncas. En God We Trust. Y así como quiero llegar como si tuviera Sentry, por favor. No, yo desde luego, cabrón, tengo alma pro yankee, cabrón, en estos momentos. Ah, bueno. Sí. Pero es que sabes que, güey, pero ya hablando de eso, el problema no es eso, ¿no? Digo, finalmente es un tema propio de la edad, güey. A cualquiera le pasa, y seguramente a nosotros si llegamos, pues nos va a pasar, güey. O sea, es algo propio de la edad, y no es criticarlo a él, ¿no? Pues simplemente le llegó la edad. Pues el tema es que es el presidente del país más importante del mundo, güey. Nos pasa en alguna fecha, cita, comentario, en este espacio, no le ha tocado ver a ustedes que ha habido algunos datos que no han sido, ¿no? Sí, es propio, pero allí, como dices, es un mandatario, no puede tener, digo, alguien tiene que darle un... Pues mira, un speech previo, ¿no? No, pero son equipazos, pero es que... Claro, es que tiene equipazo, sí, que... mira, es un país que prácticamente se maneja solo, ¿no? O sea, prácticamente se maneja solo. Es un país perfectamente estructurado y bueno. Pero mira, aquí lo grave del asunto es que pues lo están exponiendo, ¿no? Y así es. Y lo están volviendo vulnerable. Lo están exponiendo, lo están mostrando sus vulnerabilidades. Entonces, un país como Estados Unidos no se puede permitir. Claro, aquí como sea, pues no hay pedo, ¿no? Aquí sí, sale el viejito claro. En las mañanas y se echa sus puntadas y hasta se ríe y toda la onda. Pero el señor de aquí de Palacio no tiene ese maletín nuclear con un botón rojo que sí tiene el de allá, ¿no? Entonces, creo que sí, pues sí, como bien comenta Romo, lo están exponiendo de más. Pero ahora, ¿qué haces? O sea, también no está tan sencillo el decir, ¿saben qué? Pues por un tema de salud mental y de estabilidad nacional, entra el vicepresidente, o sea, tampoco es algo sencillo. Fácil. Es el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos, tiene actualmente 86 años. Más añoso, sí. Entonces, 86 años. Yo creo que también la edad no va mucho en base a perder ciertas habilidades, pero sí, hay una, ahorita mientras estábamos leyendo, hay una anécdota que es, de esas anécdotas que le van a quedar muy presentes dentro de lo que es su mandato. Ya ven que en Estados Unidos, y lo hemos visto en películas, del día de tu hijo para llevarlo a la escuela. Al día del trabajo. El día del trabajo. Ajá. Y a la hora de que a él lo estén entrevistando, empieza a decir, yo tengo un nieto, no son dos, no son tres. Y él mismo, o sea, se empezó a revolver entre sus propias ideas. Pues ¿no? Es que ya entonces, la lucidez mental ya. Pues sí está. Ya lo está menguando. Ya le está menguando. Y insisto, ¿no? A todos nos pasará seguramente. Rasgos propios de la edad. Claro, pero pues aquí está, cabrón, porque pues, es el presidente de Estados Unidos. Entonces tú imagínate, si en Estados Unidos, sabemos cómo es la política, ¿no? A veces en la política un comentario muy, muy pendejo, muy superficial. Mueve el tipo de cambio, sí, mueve la bolsa de valores, o sea... ¡Saludos, Xochitl! Por cierto. O sea, la política es extremadamente delicada en eso, entonces... Así es. Y los gobiernos se preocupan demasiado, pues excepto el de aquí, por la imagen que proyecta su presidente, ¿no? Sí, pero el de aquí nos fueron acostumbrando, güey, no fue que llegó nomás uno, ya traíamos arrastrando varios. Sí, claro. Pues sí. Clase política ya. Y por ejemplo, dentro de lo que comentabas ahorita con este tema, no sé si sea parte de esta misma burla que lo quieren volver a lanzar, y Trump está dando la propuesta de hacer un debate con él
pues no, ahorita se lo con este tema. Entonces, es totalmente abusivo, ¿no? Es totalmente. ¿Allá no existen las mangas del chaleco? ¿No tienen programas así? No creo. Nomás en HBO, ¿no? El que tenía. Había uno de IE, ¿no? No, no sé. No, la verdad, no, no lo sé. Pero pues mira, sí, sí es un tema totalmente abusivo, o sea, el que se pretenda hacer algo así. Pero fíjate, ¿cuánto fue a ver, la selección? Es abusivo, pero también, güey, pero también, espérame. Pero también Donald Trump tiene todo el derecho del mundo de decir, yo quiero un debate con mi oponente. Sí, o sea, claro. yo exijo así un debate es con mi oponente. Y creo que también los votantes de Estados Unidos tienen el derecho de decir, sí, quiero ver un debate. Aquí, pues bueno, oye, es que es abusivo. Pues sí, güey, pero tampoco es culpa de Donald Trump, no, ni es culpa de los votantes. Así es. Entonces, ahora, un país como Estados Unidos que tiene todo tan estructurado, güey, no lo tendrán ya pensado eso, güey, porque pero, también que lo dejen tanto, una, dos veces te pasa, pero todo lo que le ha pasado a Joe Biden ya, ¿tú imaginas? Cámaras, güey, ¿no crees que ya esté, güey, planeado? ¿Creo que tenga su Peña Nieto? ¿Qué quieres su Peña Nieto? No, eso es una teoría de la conspiración que no creo que sea, güey. Pero es que un país tan estructurado como Estados Unidos, mira, lo mencionaste, güey. Yo me iría más. ¿Lo dejen pasar tantas veces? Me iría más allá, güey, todavía, güey. Se me fue la onda un poquito con esa alarma que estaba sonando, que sigue sonando. ¿Por qué no? Sí suena, nomás es el nivel. No, sí suena. No, hablando de problemas y que a lo mejor yo ya traigo la alarma. Hay un ejemplo. ¿Se gobierno no le estará bajando la computadora alguna de las camionetas? Oye, no, güey, este... Güey, tú imagínate, o sea, en público, que es cuando por lo general llevan ya un speech y llevan algo planeado, en público está cometiendo ese tipo de sí, errores, ¿no? De lapsus mentales. Tú imagina, güey, en su día a día, las personas que trabajan con él, que están cerca de él, el montón de cosas que no han de ver. Que no están viendo, claro. Porque, pues, bueno, si de repente sale y se equivoca, dices, ¿a poco sea tan mala suerte que nomás cuando salga se equivoca? Evidentemente no. ¿Quién sabe cómo es su situación? Por eso te lo comento. Evítale las puertas de Narnia, no vayas a ser. O sea, no será planeado algo. No, ¿con qué fin, güey? No, ¿con qué fin? Y aparte, Romo, y aparte la edad del señor. Pues acuérdate, los elefantes y los burritos tienen todo planeado para las elecciones y ya vienen, güey. Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero, no, yo pienso que no. O sea, también la edad del señor, pues ya es una edad justa, digamos, donde sí, dice, bueno, pero se vale. Pero que se sigue exponiendo así. Entonces, el presidente, güey. Es el presidente. Por eso mismo, ¿no? Y a lo mejor no es que lo estén permitiendo, o sea, son reacciones, como comenta Toño, que nos... No se hace nada al azar. Yo no creo que se haga nada al azar, entonces a ver qué. Bueno. ¿Qué más? Bueno, sí, y siguiendo con el tema de presidentes y de expresidentes, pues esta muerte repentina, sorpresiva del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Así es. Este señor, pues tuvo dos mandatos como presidente de Chile. Correcto. De 2010 a 2014 y 2018 2022. A 2022. Y bueno, independientemente de que haya sido presidente dos veces, lo cual, pues bueno, Chile es posible y sea como sea en cualquier parte del mundo, es un logro, digamos, y es algo importante de presumir. Independientemente de eso, el señor, pues era de los tipos más ricos de Chile, o sea, era un empresario. Así es. No sé, digamos, un tipo Carlos Slim para aquí, para México, algo parecido. O sea, un presidente rico en Latinoamérica. Aunque no lo creas, güey. Eso no hay. No, pero a mí te va los que no los hay. Los chilenos venían de los que no hay, los que no hay son los que llegan ricos a la presidencia. En América llegan pobres y salen ricos, güey. O sea, todos salen, todos terminan ricos, pero hasta después. O sea, lo de las gobernaturas y puestos públicos que hayan ocupado es una baba comparada. No, no, claro. Era el representante de Visa, Mastercard y Apple en Chile. O sea, él aparte estaba muy bien colocado. Nuestras recepcionistas ya están empezando a recibir los saludos. Entonces, es ahí los sonidos. Sí, pues. Es un hombre que también generó mucha controversia en Chile. Él también estuvo dentro de los rescates de los 33 mineros. Estuvo en el terremoto de febrero. Y se ha clasificado, no es la palabra, se le ha puesto como un presidente opresor. ¿Opresor? Opresor. Pues digamos que era su etiqueta de su presidencia. Su presidencia. Bueno, lamentablemente es básico todo eso en Latinoamérica. Los políticos, la raza política de Latinoamérica tiene como un pedigrí ya muy marcado. Pero también hay que reconocerle que él tuvo la resaca de lo que venía de Augusto Pinochet y todo lo que vivió Chile.
¿Cómo ven? Sí, desafortunadamente, bueno, Chile se ha caracterizado por eso, ¿no? Bueno, en la época de Pinochet fue la cúspide. En la época de Pinochet era cuando simultáneamente en Argentina también estaba un gobierno militarizado. Ah, sí. Y fue la misma época prácticamente en todo Madonna, en Centroamérica, en Sudamérica. Estuvo también la parte de la dictadura militar del general Noriega, el perro de Centroamérica, como le decían al nicaragüense. En México estaban los gobiernos duros de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría. Entonces fue una época autoritaria en todo Centroamérica y Sudamérica. Pero bueno, este señor, fíjate, pues obviamente tenía que tener una muerte de rico, ¿no? ¿Cómo se muere un rico relativamente joven? Pues con una muerte de rico. Su helicóptero se desploma, cae sobre el agua. De hecho, todo parece indicar que él muere ahogado. Así es, porque asfixia por sumersiones, título como le ponen en... Sí, no, y así es el término legal, de hecho, ¿no? Asfixia por sumersión. Porque un amigo con el que viajaba logra sobrevivir, logra salir de la aeronave antes de que se hunda. También creo que iba una hermana de él y su hijo. Y ellos sobreviven y el único que se hunde con el helicóptero, pues es él. Así es, no lo pueden rescatar. Imagínate qué impotencia, ¿no? Independientemente de quién seas o cómo seas, el hecho de que no puedas salir, de que no te puedan rescatar, yo creo que sí se convierte en un rasgo que te quedas con él para siempre. Déjame un nuevo porque aquí las rayadas de cuál están. No, pues muerte fifí, como bien lo dice Toño. Se dicen las características del desplome del helicóptero, sí lo estoy buscando. No, hasta ahorita no se ha sabido, no se ha hecho público. ¿Por qué, verdad? Yo me imagino que seguramente los helicópteros tendrán también algún tipo de cajita negra, así como los aviones. Son naranjas. Sí, yo creo que ese tipo de accidentes pues tardan un poco en esclarecerse. Claro. Obviamente en México no, o sea, en México se putiza, ¿no? En México ya ves lo que le pasó al gobernador de Puebla. A Mourinho, o sea, aquí los accidentes aéreos, a la media hora ya se sabe qué pasó. Así es. Aquí somos más chingones que allá. Que vea FBI, lo cierto. Sigamos, pues, ¿qué más tenemos? Pues, bueno. ¿Continuamos con los helicópteros? Pues de una vez. Sí, ¿no? Bueno, no, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor ligamos el helicóptero a la sección del bienestar? Porque pues, finalmente es un tema que depende de la Secretaría de Defensa del Bienestar. Es correcto. Entonces, va a estar durísimo este programa para los comentarios, ¿eh? Bueno. No, ¿sabes que también qué nota es importante? Digo, finalmente no... Sí lo es, por de quién se trata, sin embargo, pues tampoco es que en este momento se encuentre grave, ni mucho menos, pero el tema del príncipe Carlos III, rey de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, mejor se ha dicho, pues que se hizo público esta semana, ¿no? Le diagnosticaron cáncer. Se le diagnostica cáncer. Por ahí también estuve investigando que ya es un cáncer fase... Te digo, Biden, ya me estás contagiando. Fase 3. ¿Cuántas son? 4, ¿no? Sí. Y metástasis. Okay. O sea, ya cuando llega a un proceso 4... ¿Pero cuál es el cáncer primario que le diagnosticaron? No, ahí sí no. Es no, que no, sido, no lo hicieron. No ha sido... De hecho, ni en dónde, ¿verdad? En dónde, tampoco se le... Sí, no, o sea, no se ha hecho público dónde fue el primario. No, él solamente dice se retira de la escena pública. Pero imagínense, tantos años esperando llegar. Su mamá pues fue longeva. Es que Chabelita aguantó. Y nada más te llega y... Ahora, a mí, yo escucho... Yo no creo en esas cosas, soy totalmente aséptico o escéptico. Escéptico. Eso. Que recuerdo que decían, el mandato le va a durar 3 años y va a cambiar. O sea, empecé a ver varias, ¿Cómo se llama lo que decía Nostradamus? Profecías. Sí, varias profecías de que decían que Carlitos no iba a aguantar más de 3 años y todo eso. Y se está cumpliendo. Digo, tampoco viéndolo... Haces la estima y dices Sí, porque la mamá fue muy longeva, fue demasiado. 98 años, ¿no? ¿Y quién lleva ahí la peor parte? ¿Camila? En esto. Aguanta Carlitos. Aguanta Carlitos. Oye, él ascendió, bueno, no ascendió, tuvo la asunción
a sus 90, a los 80 y a los 75. No tiene 75 ahorita, creo que él a los 73 es cuando asciende al trono. Entonces tú imagínate 73 años, güey. Y se le entra la corona, ¿ya para qué? Cuando estás chavo, o sea, cuando estás chavo o en una cierta edad de la vida, pues quieras o no, pues si te digo, aunque sea tu jefa, cabrón, pero quieras o no, si te saboreas y dices, a huevo, yo voy a ser el rey, o sea, la neta, ¿no? A huevo, y dices, mi cara en los billetes. Yo ahí voy a estar, pero puta, güey, 50, bueno, no se armó, 60, no se armó, güey. Pero no viste Juego de Tronos, güey, o sea, como el desmadre que traen, eso era antes, güey, ahorita ya. La neta, a los 73 años, yo creo que ya te vale madre, porque aparte toda tu vida has vivido. Pero la gozó, palacio, la gozó, pero la gozó, güey. ¿Quién sabe, güey? Porque toda tu vida... Estuviste a la sombra. O sea, toda tu vida, haz de cuenta, tu habitación es la misma, tus sirvientes son los mismos, tus coches son los mismos, tus caballos son los mismos. Tu vida de 73 años, de ser el príncipe de Gales a ser el rey, pues, güey, ¿qué tanto cambió? Claro. Al contrario, decías, ay, que a toda madre, güey, tiene que ir mi jefa, cabrón, a un evento público. Yo me quedo aquí en mi casa viendo la Champions. No sé, güey, ¿no? Pero, güey, entonces, yo creo que ya ni se le antojaba. Sí, pues exacto, no, cabrón, pero, ¿ya para qué? O sea, pero ¿le has visto todos los caprichos que le han hecho público? ¿Cómo lo tienen que tratar? La pasta de dientes. Eso es lo que le ha pedido la chingada. No. Y cuando se acerca a firmar su tratado, los gestos que hace que... A ver, chaleco, o sea, ni cuando uno anda borracho, güey, en el bar, no, le habla así al mesero. Yo te pago, perro, por mí comes. Ahora, imagínate, dices, bueno, está Camila, güey, que fue vestida de blanco a su boda con Diana, desde ahí el arma, güey. Uno nunca sabe. Sí. Se quedó y lo aguantó, pero si muere Carlos, ella no queda al frente, güey. No, ni a un lado, no, ni nada. Quedaría el heredero. El príncipe de Gales, Guillermo. William, así sí. Así es, William. Quedaría príncipe de Gales. Pero, güey, ¿y qué haces con la Camila? No, pues... ¿Le dices bye? Sigue viviendo de la edad. Porque antes era la madre reina, ahorita sería la... ¿Qué, güey? La... No, no, pues la madre viuda reina. Sí, güey, pero no queda tampoco al frente, güey, porque no. Queda William. Sí, la sangre, exactamente. Sí, así es. Y ella, digo, no sé cómo estén los rangos, pero... ¿Habrá valido la pena vivir la vida de Camila? Pues es que yo creo que también aplica lo que está comentando Tony. Tenía viajes, tenía regalos. Sí, pero si te mueves, de ser la nalga, de ser la nalga del jefe de la refaccionaria, hacer la nalga del príncipe de Gales, cabrón. No mames. Espérame, güey. Pero aguántalo, cabrón. O sea, se aguantan a las. Cualquier nalga tiene que aguantar y lo sabe. Se ve que era de carácter difícil, Carlitos, güey. Ahora, ya moviéndose en ese círculo social, te agarras algo más abajo, ¿no? El jefe de la refaccionaria, pero igual viajas y la gozas, güey. Bueno, me metí ya en temas de Camila, sigan ustedes porque... Pásame el encendedor, por favor, ¿no? No, yo siento que la disfrutó, yo siento que Carlos ahorita está diciendo, ¿ya para qué? Sí, pues, ¿pa qué? Qué triste, pues, al final del día, pues, es una enfermedad, no se le ha detectado ni a qué nivel, ni en dónde está. Hay otro tema familiar, porque el hijo más chico, ¿cómo se llama? ¿William? ¿El más chico? No, el otro, sí, el que es un desmadre, que le retiraron todos sus títulos. No, él se los retiró. Ahora sí no hay pretexto para que no me... Ay, güey, si el micrófono va, no voy a hacer... Es de juguete, güey, pero bueno. Exacto, no va a ser uno de los juguetes del Toño. Esto sí va... Sí, ¿no quieres ir a buscar algo? ¿Así te cuentas alguna pelota por ahí tirada? Matatelo de perdida. Pudo cortar el ritmo. Y te traes. Sí. Es la euforia de que Guanato nos manda a Las Vegas. Pues bueno, ¿en qué íbamos? Carlos, pero bueno, yo creo que ya ese es el tema. Pobrecito, es más, ni chance le dieron de poner su carita en los billetes porque la reina los acababa de cambiar. Ni en el passport. Ni en el passport, si quieren. Oye, y lo mismo que comentábamos de Biden, pues aquí aplica, yo pienso que algo similar, porque el tema del rey de Inglaterra también es un tema de estabilidad en el país. Entonces, si bien decíamos, bueno, Biden no es capaz o no es el idóneo para ser el presidente de Estados Unidos por su situación, pues en este caso si dicen que se retira de la vida pública el rey Carlos,
pues también está cabrón, ¿no? Porque dices, bueno, por ejemplo, el primer ministro tiene su audiencia semanal con el rey. Entonces, si de repente el rey no lo puede recibir X cantidad de semanas, también ahí, pues bueno, el Palacio de Buckingham, yo no sé qué... Supongo tiene que antes, algún tipo de... Ellos usan todo el sistema común, lo que es antecedentes, y no se diga todo el tema royal de la realeza, ¿no? Ellos tienen que agarrar libros y en verdad, o sea, ellos se van al antecedente y dicen, ah, mira, en 1423 el rey tal se enfermó y se hizo eso. Y se tiene que volver a hacer. Entonces, la verdad que hay que mandar a Romo, a Buckingham, para que se eche un clavado a los libros reales. ¿Sabes qué? No le entiendo el acento británico. Y eso de comer puro fish and fries, no. Fish and fries. Mío, las fish and fries, no. Apenas estoy con las wings. Pues no, novedades que van presentando las monarquías, igual el tema de las tecnologías, las nuevas esposas, amantes, pues yo creo que tiene que ver este nuevo cambio y a lo mejor hay una sucesión anticipada de corona a su hijo. Ah, pues de todo modo no falta mucho. Es un diagnóstico muy, muy fuerte, digo, no creo que sea un cáncer muy, muy tratable. O sea, debe ser un diagnóstico muy fuerte para que lo retiren ya de la imagen pública. Va a seguir cumpliendo sus funciones dentro de sus cuatro paredes, pero fuera de la imagen pública, ya está fuera. William lo deben de estar preparando ahorita a lo que da. No, ese güey lo preparó desde que nació, güey. Sí, pero ahorita deben de cuando, estar otra vez. Cuando tú naces, te lo digo por experiencia, sí. Sangre azul. Digo, ustedes no son mi familia real, yo sí, cabrones. No, ahí te va. En la realeza, cuando nace el heredero, desde un principio se le prepara para ser rey, desde su educación prácticamente primaria. Ellos evidentemente no van a la primaria, van tutrices, van instructores, sí, claro, a su palacio. Sí, sí, claro. Y se les da una enseñanza muy distinta, muy, muy distinta a la que recibe cualquier niño. O sea, a ellos... el tema de la biología y que, no, o sea, tú, cabrón, te vamos a educar para que seas rey. Se les enseña de política, de constitucional, o sea, se les prepara muchísimo para el tema de ser rey. No me refiero a ese tipo de trato, sino que ya lo están apuntalando a William para que tenga la presencia que debe tener el rey de... Digo, es la monarquía más importante del mundo actualmente. Y la más vigente. Pero recuerda también una cosa, güey, que por protocolo real, mientras el rey viva, nadie le puede hacer ni tantita sombra. Nadie. No, por eso. O sea, no es de que, ah, bueno, no está el rey, pero ¿sabes qué? Va a ir el príncipe. Ni madres, o sea, va a ir el príncipe en representación del rey, pero tiene que hablar en nombre del rey. Ahí no puedes. Así como decir, bueno, lo vamos haciendo un ladito poco a poco y vamos. Que no se vaya sintiendo. No, es como el juego de tronos. Pero sí se puede. Él sí puede quitarse del trono. ¿Sí? Él puede abdicar. Él sí puede abdicar. De hecho, fíjate, no sé si, bueno, escucharon la serie esta de Netflix, de Crown, y hay una de las frases, y que ahí mismo dice que lo dijo la reina, que dice, yo conozco mucho de la política interna, la política exterior, conozco mi constitución, pero no sé aritmética. Ajá. Y no sé biología. Sí, es que dices, oye, ¿para qué quieres saber sumar? Si tienes cinco contadores al lado. Y calculadoras. O sea, Abacos reales. Sí. Con diamantes que se sacaron de la... Sí, sí. Mejor no voy a decir nada porque luego van a quitar la visa de Reino Unido. ¿Y para qué quieres? Oye, y bueno, y seguimos con los gobernantes. Vamos a dar la vuelta otra vez para acá. El presidente Bukele de El Salvador, acaba de ganar la elección la reelección, digamos, ganó por una putiza, 85%. O sea, es un resultado. Ha hecho las cosas bien. No, espérame, pues ahí están las votaciones. Uh-huh. Solamente Hugo Chávez ganaba con mayor margen de ventaja, cabrón. Pero bueno, hasta estaban los cubanos para Hugo Chávez. Pero bueno, Bukele, que sí, acaba de ganar y otra vez retoma el tema de unificar Centroamérica. Así es. Es un tema que ya se había dado cuenta, ya se usaba, ya estaba en los años 1840,
y estaba llamado como Capitanía General de Guatemala. Entonces, el objetivo es que se concentren todos bajo mismas leyes, mismos protocolos y hacer una nación más grande y más sólida. Creo que el primer conflicto es que están muchos en desvaría económica, claro. Social. Tú imagínate, o sea, que tú eres costarricense o panameño, que tu situación económica es relativamente estable, son países relativamente estables económicamente, y de repente te dicen, oye, nos vamos a juntar con Belice, con Guatemala. Dices, ¿cómo? ¿Qué? Oye, no, claro. Espérame, o sea, pues, la forma de, el nivel de vida de Costa Rica y de Panamá es muy, muy distinto al otro. Entonces, bueno, espérame, es que ahí hay que ver qué países. Guatemala, la verdad, ahorita está bien, ¿eh? Los chinos entraron con una inversión fuertísima y Guatemala le está yendo muy bien. Mira, son los Belice, países. Belice sigue estando, ya hablamos con la monarquía inglesa, tiene el respaldo de los ingleses. Yo creo que ahí la cosa sería entre El Salvador, que va saliendo de toda la violencia que ha vivido, lo ha hecho bien Bukele, o ese es el sentir que se siente dentro y fuera del país. Sí, por lo que el sentir se siente. Nicaragua es común. El Nicaragua que yo creo que es de los que, sí, que tiene más problemas. Panamá, a pesar de lo que ha vivido los últimos meses, pues también es un país estable. Es estable y respaldo del dólar. Sí. Costa Rica, pues, con sus 4 millones de habitantes, también ahí la lleva y es estable. O sea, hay yo un creo dato que Nicaragua y Honduras serían los que estarían más bajos. Y Belice, porque hay un dato dentro de Belice que Belice pidió su independencia a la corona. Ellos tuvieron que pagar su deuda externa que tenían con la corona. Y es una deuda que al día de hoy todavía les falta cubrir casi por 200 años. No, entonces, es que es una deuda impagable. Es que Inglaterra no suelta ni a las Malvinas. Que, sí, pues, exacto. O sea, entonces, yo no sé qué estrategia fuera los, de lo militar o qué les después de Inglaterra. Inglaterra no suelta nada. No, ¿qué chingones? Pregúntenle a los africanos sí, y a todos. Fíjate cómo los buenos, los países buenos, o que se hacen llamar ellos mismos los buenos, qué chingones son, ¿no? Ellos, por ejemplo, presumen el famoso Imperio Británico, ¿no? Que el Imperio Británico, imagínate, era África, era, bueno, ¿qué no era el Imperio Británico? Era el Imperio, y de repente, o sea, si un cabrón empieza a querer tomar regiones, no, tú eres invasor. Dime, cabrón, ¿de qué me hablas, güey? O sea, ¿has visto, cabrón, lo que tú hiciste? ¿Has visto lo que tú tienes? Sí, pero ¿cómo no lo hiciste? O sea, yo sí, o sea, ¿cómo lo hiciste? Porque no llegaste. Oigan, ¿qué les pasa? Y aparte los ingleses eran bravos, no permitieron ni el mestizaje. Los ingleses son unos... Sí. O sea, no permitieron ni el mestizaje. Sí, son unos cabrones, güey. Son unos cabrones. Sí, sí, sí. No tenemos evento ahorita para Inglaterra, ¿verdad? Ya sí podemos hablar. Fíjate los datos que traen, ¿eh? Si esto llegase a ser, serían... al unirse tendrían 240 millones de dólares, lo que implicaría su Producto Interno Bruto. Serán 510 mil kilómetros cuadrados, lo que equivaldría al territorio de Francia. ¿No son 240 mil? 240 mil millones, sí. Mil millones. 510 mil kilómetros cuadrados, la extensión de Francia aproximadamente, y en un total de 38 millones de habitantes. Allí sí dicen que... O sea, formarían a Chihuahua estos güeyes. Pues sí, estos son países muy pequeños. Pero con playas. Con playa, con bosque, con... Bueno, la independencia de Centroamérica fue en 1821, ¿no? Igual que la de México. Y de ahí se separan y hacen sus colonias, y creo que el único que se anexó fue Panamá. Fue cuando Panamá se separa de Colombia, ¿no? Y de ahí quedaron separados. Sí, todo el movimiento libertario de Simón Bolívar fue por ahí de... Fue la... 1821. Ajá. O sea, fue cuando logramos también como México la independencia. Sí. No al inicio, para que ni empiecen a pelear. Cuando se consuma la independencia fue 1821. Y y creo que lo único que se nos anexó fue Chiapas, ¿no? Cuando se le separa Chiapas, a Guatemala. Chiapas. Sí. Y todos los demás ellos quedaron ya independientes y han traído un relajo como todo Latinoamérica o como estamos acostumbrados. Y ahorita, ahora, ¿esta medida de Bukele les gustará a los anglosajones? A ver, güey, yo no creo que pase, güey. No creo que esa. A ver, de entrada. Vencerá, mira, ¿no? De entrada, internamente, yo no creo que. Mira, güey, somos latinos. Somos envidiosos. Somos ojetes, somos centroamericanos. O sea, son centroamericanos.
somos muy orgullosos de nuestros colores. Exactamente. O sea, no creo que quieras, y sería una potencia, ¿eh? Por lo general, odias al vecino, ¿no? O sea, es un sentimiento muy, medio muy humano. Yo soy de este país, tú eres de otro, oye, pero vivimos enfrente, te odio. Entonces, internamente soy un problema. Tendría, imagínate, güey, todas las constituciones, o sea, todos los constituyentes ponerse de acuerdo. Sería un problema tremendo. Y a eso, como tú bien dices, voy a añadirle que a Mister no le va a agradar la idea. ¿Y quién es el que manda? Mister. Sí, no, nosotros estamos con ustedes, lo que digan ahorita. Oye, pero espérame, algo que no están viendo es, ¿por qué le había hecho las cosas muy bien, güey? ¿Ahora ya se deschavetó también? ¿Ya se enfermó de poder, güey? Bueno, pues puede ser. Porque esto es la misma República Bolivariana que quería Chávez, que quiere Maduro, que sí. Quieren todos los de izquierda, ¿eh? Pues sí, güey, pero a lo mejor aquí viéndolo desde un punto de vista de derecha, pero finalmente es un tema es un mini imperio, pero sí. Sería un tema, o sea, es una actitud imperialista, en chiquito, pero lo es. Pero yo no he escuchado que nadie hable de eso de Bukele, güey, porque ya son ideas que maneja la izquierda, de empezar a unir la República Bolivariana, lo que quería hacer Chávez con Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, güey. Y así Bukele se había mantenido muy al margen, había hecho las cosas muy bien a nivel local, pero con esta reelección, pues larga, ¿qué pasa, güey? Larga vida a Bukele. El poder enferma, güey. Yo ya quería traerme a Bukele de presidente a México. Que haya arrasado en estas elecciones, sí. Que trae por no, y fuera lo ven bien, ¿eh? Sí, varios países centroamericanos y de Europa ya están comenzando a copiar ese sistema ojete, que a mí se me hace perfecto, de Bukele, con las pandillas, sí, con los delincuentes. Pero bueno, es un tema larguísimo. Vámonos con los saludos. Vamos con los saludos. Ya andamos como amigos. Pero ojo con eso de Bukele, que ya se empezó a deschavetar. Yo me lo quería traer ya a México y ahora con estas ideas. Y arrancamos con los saludos. Y el primero arranca. Las dictaduras militares en Centro y Sudamérica estaban pagadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Kissinger hizo campeón Argentina, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Estados Unidos, la guerrilla nicaragüense fue totalmente financiada por Estados Unidos. Sí, los contras. Camila Parker Bowles no era la reina madre, era la reina consorte, y en las sucesiones Guillermo, sí, así es. Víctor Manuel Cortés, gracias por los datos. No, yo decía, no la reina madre, yo dije la viuda, sería la viuda madre, pero pues, obviamente. O la madre putativa. La madre putativa, eso pensaría Chabela. Víctor Manuel Cortés, saludos para el programa, saludos para la tocadera, un gran saludo. Muchas gracias, Víctor Manuel. José Carlos Mendoza, saludos para el programa, saludos a los conductores, aquí a favor de sus comentarios. Gracias, José Carlos. Alberto Barbosa, saludos desde Piedras Negras, saludos a la tocadera. Coahuila. Piedras Negras, Coahuila, ¿no? Sí, ay, sí, sí. Perdón. Desde la Coahuila. Fernanda Morales, saludos para la tocadera, saludos chamacones, oye, aquí ya escuchándolo. Esa Fernanda siempre nos escucha, ya se está haciendo fan. Más Swifty que nunca. Oh. eso no lo pases. ¿Puedes poner un zumbidito ahí? Pero ese fue el link, ¿no? Ah, dilo, go, yo no lo voy a decir porque... Go, jefes. Los chilenos deben dar gracias a Pinochet, que los salvó del comunismo de Salvador Allende. Pues sí, es que también, güey. Unas sí, por otras, sí, sí, claro. Sí, las dictaduras militares fueron por algo, güey. Sí, no, claro. Diana Romero, saludos de mi cabecita de cebolla. Saludos de mi cabecita de cebolla, nadie va a hablar mal. Ya mandó ayuda a Chile. Ah, y ahorita justamente. Que por cierto. Vamos a arrancar, sí, con la sección del bienestar. Sí, bueno, dale. Pero decías. Sí, nos queda José Luis. José Luis Martín, saludos desde la colonia americana. Hablan de deportes, de que México ya chupó faros en la del CAC. Ah, ¿por qué tocan esos temas? ¿Cómo? Y Romo, oye, pues ¿cómo? estuviste mami. No, los naranjeros contra el mundo. ¿Cómo? Y que los naranjeros, y que vamos a hacer, y que vamos a deshacer. No, fueron a pasear. Pero ¿qué pasa, verdad? No ganaron ni un juego. Sí, dos. Dos. Ganaron dos. ¿De cuántos? No importa, soy de 47. No, la verdad les fue mal, tuvieron muchas bajas, los refuerzos no fueron lo que se esperaban. No sé si Miami los distrajo, qué, güey. Pero pues si tienen Bahía de Quino, güey. O sea, ni modo, ¿qué le van a ver a Miami si tienen Bahía de Quino y San Carlos ahí? Las mismas excusas que el fútbol, güey. No, güey, la verdad se vieron mal, fueron a pasear y no funcionaron, pues no funcionaron las,
los refuerzos como se esperaba, y pues ni modo, otro año más. Nos vemos en octubre para arrancar. Oye, pues vámonos rápido, tenemos muchísimos temas. Sí. Dime, Sol. Hola, arrancamos. Yo creo que el del bienestar, es uno más y luego el del bienestar. Más. Sí, la sección del bienestar. Va. Fíjate que eso está interesante, ¿eh? También estoy a favor. Ecuador hoy, la Corte de Justicia de Ecuador hoy declaró que se despenaliza la eutanasia. Hay unas condiciones que, bueno, dicen, por el padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible, o de una enfermedad grave e incurable. En esos casos aplicará la eutanasia. Yo no estoy seguro, no tengo el dato, pero creo que es el primer país en Latinoamérica que la despenaliza. Vaya. Sí, yo estoy muy a favor, de verdad, híjole, sí tendría que haber esos lineamientos como lo que hablábamos hace algunos programas del aborto. No, pero es muy diferente. Muy diferente, ¿eh? Porque No. Pero aquí, aquí sí es tu cuerpo tu decisión. En el aborto no es tu cuerpo, es el cuerpo de alguien más. Sí, bueno, ahí entraríamos otra vez en los temas, pero sí creo que es un avance. Ojo, aquí hay un debate también. Sí, ético, ¿eh? Pero, ¿a favor o en contra? ¿Tú estás a favor o en contra? Híjole, es que es muy, muy, muy difícil valorar, te digo, como médico, porque nos hemos enfrentado muchas veces a tratar de tomar esa decisión, a saber a quién reanimas cuando te cae en paro, a quién no, hasta incluso cuando haces un rash. Pero, pues bueno, Latinoamérica sí, yo recuerdo, creo que el primero fue Holanda, bueno, países. No sé, no lo sé, si mal no me recuerdo. Suiza también es de los pioneros en. Sí, en pero son decisiones bien difíciles, porque. Pero a ver, ¿estás de acuerdo? Que ahí sí, efectivamente, tú tienes el derecho de vivir o no vivir. A ver, no vamos a entrar en el tema religioso, porque obviamente nunca terminaríamos. Es que realmente. Pero creo que mundanamente. Ese es el debate. Bueno, o sea, ¿cómo puedes decir? Yo puedo ser dueño de una casa, de un coche, de un reloj, pero no soy dueño de mí, o sea, de mi cuerpo. Ahora pues es como un suicidio, güey. O sea, es un suicidio, sí, o sea, totalmente. Pero bueno, ¿sabes qué, güey? Mientras no le generes daño a los demás, cabrón, pues dale, güey. O sea, y con un suicidio no causas daño. Pero no es un suicidio como tal, como lo tenemos esquematizado, suicidio de, ay, se acordó. Es bien difícil. No quiero que se me malinterprete, pero tocaron el tema de sufrimiento. Un suicida está sufriendo también, güey. Sí. Pero lo tenemos marcado como dos tipos de sufrimientos, el físico y el mental. Pero mira, fíjate la condición. El sufrimiento intenso proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. O sea, ¿sí? Pues creo que está muy claro, güey. Si yo me quiero suicidar o quiero la eutanasia porque me dejó mi novio y me deprimo, pues no, güey, no entra aquí, ¿no? Sin embargo, caray, si tengo una enfermedad degenerativa que yo sé. Un cuadrapléjico, güey. Pues él decide, güey. No tendrías películas como la de Amigos, güey. O sea, trato de suavizar las cosas porque es un tema muy difícil, güey. O sea, realmente es un tema muy difícil. Pero, yo creo que lo difícil aquí está de veras en decir que no, que sí, que no, güey. Un cáncer, quizá, pues sí, güey. Pues sí. Porque un cáncer de páncreas es dolorosísimo, muy invasivo, muy rápido. Un cáncer de hígado, güey. Pero, por ejemplo. Es un cuadrapléjico, cabrón. Obviamente no le está pasando bien ni tiene ya las mismas capacidades físicas de una persona aparentemente normal, güey. Pero ¿cómo tú tienes el poder de decir? Bueno, es que a lo mejor, digo, no. Vamos viendo. Si, a lo mejor una condición es que tú estés consciente y que tú lo decidas. Sí, que no sea otra persona, ¿no? O sea, si es un cuadrapléjico que no puede ni siquiera expresarse ni comunicarse de ninguna forma, a lo mejor ahí no aplica. Pero si tú estás cuadrapléjico, sin embargo, estás consciente, güey, de tu incapacidad, puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo mi realidad. Que no va. Chingue su madre de N, porque esto está cabrón. Paciente pero bueno,
O sea, es que eso es lo difícil. No, estoy de acuerdo, el que está en coma no está consciente de que está en coma, güey. Y si despierta después de 10, 15 años, güey. Sí, y si no, no va a estar en la película del, del bulto. Del bulto. No, no. O sea, ah, es cierto, hay una película. Después. Bueno, vamos a bienestar porque tenemos poco tiempo. Nada más queríamos dar el comentario porque después porque sí vale la pena comentar esto que Ecuador acaba de resolver el día de hoy. Y bueno, Zoe, llegamos a la sección que más te gusta, esa sección por la que toda la semana no duermes, esa sección que gozas. Que me motiva a venir aquí. Llamada, pero digo así como cuando las presentadoras de televisión de los 70s, que hasta la sección. O sea, tienes que presentarla así. Después de este brevario cultural, entramos a la sección del bienestar. Bienestar. La sección del bienestar. Arranca muy bonito. Arrancamos otra vez con el... Hace rato hablábamos del helicóptero de este expresidente Piñera. Así es. Y bueno, tuvimos un, gracias a Dios, quedó en susto y quedó en, un peda, en una pedacera de trapos rojos por ahí. En una anécdota, perdón. En una anécdota, bueno, digo, y digo trapos rojos con respeto a la bandera, pero realmente lo que quedó, lo que quedó abajo fueron trapos. Trapos rojos, güey. Se tienen que incinerar, ¿no? Bueno, demos la nota para que la gente sepa. Pues bueno, se celebraba un evento de lucha libre. Así es, en el campo militar. Uno de Ciudad de México. Y dentro de estos festejos, pues a alguien se le ocurrió pues, que pasen unos helicópteros. Uh-huh. No sé si para parte del show o el Super Bowl, güey. Su evento, algo así. Aéreo. Y bueno, pasan creo que dos helicópteros y uno de ellos pasa demasiado cerca del asta de la bandera, que obviamente es una bandera enorme. Okay. Y bueno, pasa tan cerca que con las aspas, con la hélice del helicóptero, pues alcanza a tocar la bandera. Sí, y pues la rompe, evidentemente. Uh-huh. ¿No? Obviamente la rompe. No pasó de ahí, no hubo accidente. Bueno, quedó, digamos, en la pura anécdota. Pero, y el asusto de la gente. Pero, caray, no mames. La imprudencia, no mames. Ay, es que ya se aparte. Mira, yo les voy a contar una anécdota. Creo que cuando fue la Serie del Caribe hablando de béisbol aquí en Guadalajara, en la inauguración, estábamos en el estadio de charros y ya muy contentos, esperando la inauguración. Fueron militares y bueno, todo muy bonito, ¿no? Y en eso entra el helicóptero de la policía de Zapopan al estadio, porque desde el helicóptero iban a bajar un costalito con las bolas para que nunca van a lanzar la primera bola, ¿no? Entonces, sí le llegaba. Sí me acuerdo. Sí. Entonces, ahí te va. Estábamos allí en el estadio, pero el pinche helicóptero, ¿crees que llegó así? Mira, viene el helicóptero, toda madre, ya se puso en el centro del campo, ya abajo. No. El güey de repente, nadie lo vio venir, entra a madres al estadio, volando muy bajo, hace como un barrido, digamos, por las gradas. Obviamente el aire, ya sabes, o sea, volaron cachuchas, voló todo. No era un dron, güey. O sea, no, en esa época no se usaba. No, bueno, el cabrón hizo su pinche chiste y ya, ¿no? Se fue al centro del campo y todo salió bien, tampoco pasó nada. Dios santo, dices, qué pinche imprudencia. Claro. O sea, aquí este cabrón le falla algo. O falla el helicóptero y mata a miles. Gracias. Mata a miles de un chingadazo. Ese tipo de imprudencias es algo similar a esto, ¿no? No trascendió, no pasó a mayores, pero ¿por qué chingados hacer eso? Fíjate que hay algo bien curioso dentro de lo que estuve leyendo por aquí. Es que hay datos. Uno, no se ha dado el nombre del piloto. Dos, no se ha dado ni siquiera qué clave traía ese helicóptero. Sí, como comentaba hace un rato acá el Doc, las banderas a cierto tiempo presentan, pues ya se empiezan a hacer viejas, se desgastan, y tiene que haber un evento solemne donde se tienen que incinerar. Curiosamente aquí, el helicóptero pasa muy estratégico por solo una de las puntas. Lo que comentaban es que, bueno, si saben lo que significan los colores de nuestra bandera, verde la esperanza, blanco unidad, y rojo es la sangre de los héroes nacionales. Entonces, volvemos a lo mismo, que ya hay ahí como temas complotistas de que no se dio a conocer casos, por ejemplo, hemos visto en peleas de box
donde el que canta cambia el ritmo del himno nacional, cambia la letra. Cambia sí, la letra cada quien hace lo que quiere cuando sí. Y se les hace un, de inmediato sí. Se les pone una multa. Aquí ha estado muy hermético, porque al parecer hay como cierto... Pues es que es un tema militar. Sí, no, no. ¿Y no, quiénes no, son los chiqueados del señor presidente? No, pero militares. Claro que van a tomar sus medidas, Toño. O sea, la bandera es un símbolo patrio. Güey, a ver, a ver. Respetado. Yo tampoco no espérame. Creo que haya sido a propósito, güey. Romo, Romo. O sea, Romo. La bandera puede te tirar desde el helicóptero. Te voy a decir algo que se oye muy mamón. ¿Sí? Ok, la bandera tiene un símbolo, estoy de acuerdo. Pero finalmente, es un símbolo, pero finalmente es una bandera. A ver, finalmente es una bandera. Yo me quiero referir a que eso hubiera generado un accidente, güey. Sí, o sea, yo, a mí lo que sí, me importa sí. Es la probabilidad de un accidente. Ok, no, rompió claro, la bandera, perfecto. La bandera de ese tamaño tumba en el helicóptero, güey. O sea, exacto, donde se enrolla en el rotor, atrás. Donde se enrolla en el rotor. O donde el helicóptero golpea el asta. Esa chingada, ¿en qué puede terminar? No, fue una negligencia, estoy sí. De acuerdo, Toño. Pero lo que dicen ahorita que no se ha hecho público, ¿no? Bueno, ellos tomarán ya las medidas que tienen que ser y no sé si está bien dicho decir castigo, güey. Se tiene que tomar pero, el castigo. Pero esa sí. Bandera pudo haber tomado el helicóptero y sí pudo haber sido una tragedia. O sea, no es una bandera como las que compramos nosotros en 16 de septiembre, que la pones al carro. No. ¿Cuánto pesará? Para no, pesar? No, cállate, güey. O sea, son pesadísimos. Tumba el helicóptero y el video se ve impresionante, el helicóptero. Pues bueno, tenemos muy poco tiempo y el siguiente tema de la sección del bienestar, digo, tenemos que cortar este por el tiempo, sí. Porque el siguiente tema creo que también es muy, muy importante y más que este. Es el caso de que en esta semana se reportó en Colima, no sé si en la ciudad de Colima, sé que en el estado de Colima, se reportó un caso de rabia en un perro. Quizá mucha gente diga, ay, no mames, como un perro con rabia no es nota. No, claro que un pinche perro con rabia es nota y mucha. Porque hace 30 años que no se tenía en todo el país un caso de rabia. 30. Bueno, 20, yo dije que desde de un perro, o sea, de animal, desde el 2005. Bueno, aquí el punto es, o sea, el que haya rabia, digo, todos sabemos, ¿no? Desde niño te dicen, no te acerques al perro porque tiene rabia. Y bueno, pero güey, a mí se me hace un tema muy, muy importante y preocupante porque la rabia es esas enfermedades, es un virus que uno de repente considera que está extinto, ¿no? Bueno, sabemos que nada se extingue así para siempre, menos los virus, pero bueno, al menos muy controlado. No sé, como el sarampión, la rubiola. Sí, el mayor logro de la humanidad. Ajá, o sea, ese tipo de enfermedades, ¿no? Que fueron azote de la humanidad hace muchos años, pero de repente la modernidad, la cuestión de saneamiento, la cuestión de las campañas masivas de vacunación, lograron mitigar y tenerlas encapsuladas ahí, digamos, bajo el tapete. Erradicadas. Aquí el tema, y por eso esta sección del bienestar, punto número uno, a mí se me hace muy, muy bueno, muy bueno. Yo no sé, gobierna Morena en Colima, se me hizo muy bueno que hayan dicho la verdad y que hayan dado a conocer la verdad. Cualquier gobierno dice, cállate, güey, mata al perro. Sí, y muerta la rabia. Y muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces, punto número uno, aplaudo eso, digo que bueno, que sea como sea, se hizo pública la información, ¿saben qué? Hay un caso de rabia, eso creo que lo aplaudo. Pero aquí la pregunta es, y sobre todo para ti, a ver, güey, esa austeridad republicana que vivimos en esta cuarta transformación, güey, se han suspendido muchísimas campañas de vacunación que existían. Sí. Prácticamente todas. ¿Sí? A ver, güey, sabemos que los virus ahí están y van a estar y están esperando nomás en qué momento darle la madre a alguien. Latente, sí. A ver, güey, el hecho de que este perro diera positivo para rabia, ¿en qué medida es por esa causa, güey, que se dejaron de hacer esas campañas masivas, incluso para animales? Aquí en la ciudad pasaban camionetas y anunciaban, saque a su perro, a su gato, se los vacunamos gratis. A ver, platícanos ahí qué onda, güey. No, es un problema de salud pública y claro que tiene que ver desde animales hasta humanos. Fíjate, de lo que mencionabas, México tenía 20 años sin reportar un caso de rabia, el último fue en el 2005, incluso la OMS. En el 2019 le entró un reconocimiento a México como el primer país que deja de erradicar. Sí, o sea, que no existen reportes. Y el primer caso en México de rabia, creo que fue por ahí de 1910, en una vaca, güey, porque se la transmite un murciélago. Entonces,
tiene mucho que ver, no se puede controlar tan fácil. No soy veterinario, pero la zootecnia por ahí lleva, y la salud pública nos lleva a todos, de la importancia que son las campañas de vacunación de animales hasta humanos, porque son, hay enfermedades que son compatibles, pero las campañas de vacunación es para frenar y crear un cerco, digamos, sí, un cerco sanitario, efectivamente. Y lo que hablamos el otro día, quizá no alcanzas a vacunar a todos los animalitos, pero existe la vacunación que nosotros llamamos en rebaño, güey. Que si de 10 tienes a 8 vacunados, pues eso protege porque el virus se topa y ya existe la inmunización. Una inmunización en rebaño, entonces ya no permite que siga creciendo. Y la rabia es una enfermedad, un virus, lisavirus, que no nos vamos a meter en finezas, pero son de lis. Entonces es altamente contagiosa, güey. Y se ven animales silvestres como murciélagos, mapaches, roedores, perros. Pues ahorita que estás comentando, en estas épocas, hace 20 años, en el estado de Jalisco se reportaron 9 casos. 8 en vacas y una mujer mordida por un murciélago. Oye, Doc, vampiro, a ver. ¡Vampiro! Oye, Doc, y a ver, de repente, digo, ahorita tampoco no hay que escandalizar, ¿no? Porque pues, es un caso y al parecer no se han reportado más. No, ojalá que hay que ver. Pero a ver, güey, ¿qué pasa si de repente llega el niño, cabrón, y te dice, mamá, me mordió un perro, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer en ese momento? Bueno, el protocolo que nosotros llevábamos cuando me tocó estar en urgencias en pediatría es, ya hay que ver la herida. Se lava, se limpia la herida, se tiene en vigilancia al perro, se tiene que avisar a Protección Civil para que también lo vigilen y el perro se vigila. Hay que, si el perro tiene dueño, hay que ver que tenga el esquema de vacunación el perro. Si es de la calle, pues localizarlo y tenerlo en observación y hacer pruebas, ver que no se presenten síntomas. Los síntomas van... La rabia es curable, güey. No. Es una enfermedad. Porque yo sabía esa famosa, las inyecciones en el ombligo, que eran como 30 inyecciones. No, entonces ya se inmuniza, se pone la vacuna en deltoides, que es el hombro, perdón por tocar que suena, o en el muslo, en la cara anterior del muslo. Pero ¿para qué se pone si la vacuna es preventiva, no correctiva? Para que el cuerpo cree anticuerpos lo más rápido que se pueda y logren esa defensa. Lo que pasa es que en el humano puede quedar dormida. ¿Latente? No, latente es cuando ya está activa. Y se puede despegar hasta el año. Incluso, o sea, a ver, si te muerde un perro, o sea, si te muerde un animal con rabia, lo puedes tener a la semana o al año. Es difícil, pero se puede. En medicina está muy difícil que todo sea como lo dice. Por eso empezamos las inmunizaciones. Si se aplica la inyección, ya se aplica en el hombro o en la cara anterior del muslo. Y se queda para eso. Ahora hay que estar al pendiente de los síntomas. Mucha gente piensa que habla de hidrofobia, pero empezamos con síntomas muy comunes que se pueden disfrazar con otras enfermedades, porque son dolores de cabeza, dolores de cuerpo, articulaciones, vómito, y donde empezamos a ver o tomar un diagnóstico, si no tomas la prueba para que sea positivo o rabia, es lo que la gente llama hidrofobia. Uh-huh. Dice que le tienen miedo al agua, pero no es que le tengan miedo. Lo que pasa es que al beber agua o estar en contacto, los espasmos que te causa el agua son dolores muy fuertes. Por eso se le conoce como hidrofobia. Y la otra es producir un exceso de saliva. Por eso se dice, ese perro está rabioso porque tiene la espuma en la boca. Es por tanta saliva que se crea. Pero sí es muy importante, obviamente, la vacunación a todos niveles, desde los animalitos hasta nosotros como adultos y de todas las enfermedades. Esos son los par de programas, hablamos ya de un poquito de lo que sí. Son vacunas. No sé si alguna otra pregunta. Mira, lamentablemente se nos fue el tiempo, igual lo podemos retomar más adelante y esperemos que ya no haya más casos, ¿no? Que se controle y quede como una mala anécdota y ya. Y continuamos con los... Con pues los ya para cerrar, son últimos saludos. Federico Godínez, saludos por el programa de Tocadera. Un gran saludo por su espacio. Gracias, Federico. Gracias. Daniela González, saludos por la tocadera. Muchísimas gracias, Daniela. Fernando Domínguez, saludos para los conductores de la 4T. Saludos. Ese es tu culpa, chingado. Pinche chairo este.
Gracias por escucharnos. Otro miércoles, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpen, el sintonizar tenía unos ruidos externos, a lo mejor se escucharon. Y atentos a la tocadera que nos manda Guanatos a Las Vegas, ¿eh? Ay, gracias, sí. Liz, nos vemos. Cuídense, saludos. Bye.